Luis. Hola, ¿qué tal? Un gusto, la verdad que. Para mí es un gusto que me hayas invitado. Tengo un costado mucho. cholulo, así que estoy <laughs> emocionado. En la charla previa contabas que sos acá cerca, de Docsud. Sí. Con lo cual conoces bien el sur de, de la provincia, el sur de la capital. Sí. ¿Y bueno. cómo fueron aquellos años tuyos de niño, de adolescente? ¿Y cómo terminaste en lo que sos, un actor. Mirá, de de yo, semejante yo tamaño. Provengo de una familia italiana, tanto por parte de mi padre como de mi mamá. Este, ellos eran de la isla Maciel. Yo me crié, en así y me crié en el Doc Sur. Fui a la escuela primaria al centro, en Reconquista y Corriente, en la escuela de Catedral al norte, José Manuel Estrada, porque mi papá trabajaba ahí, entonces me llevaba y me traía. Y el Doc era un barrio obrero. Un verdadero crisol de razas Estaban, no sé qué cantidad había de, de colectividades en doxur sur por ejemplo una colectividad alemana tan importante que, se, que había una escuela este bilingüe alemana argentina donde fue mi hermano que era mucho mayor que yo este en fin estaba el centro yugoslavo había Muchos conventillos que yo conocí, no por fotografías, sino en vivo. ¿No te lo contaron? No, no, no me lo contaron. Este, y tuve una infancia feliz, rodeado de los afectos, yo era de la familia, eran seis hermanas mujeres, mis tías maternas, yo era el más pibito de todos, pero tuve una infancia feliz. En la calle, en el, en el, en el barrio de un pibe, el barrio de un pibe, La Manzana y un poco más, y la verdad, frente pero con eso era suficiente, ¿no? Era un universo extraordinario. Digo, mi mamá se asomaba a la ventanita de la cocina del primer piso de mi casa, silbaba y yo volvía. Y era un barrio precioso. Después de ahí nos fuimos el día que cumplí 13 años al barrio River, el barrio que está cerca de la cancha de River. De manera que tengo muy claramente delimitado el final de mi infancia y el comienzo de mi adolescencia, fue ese día, el que cumplí 13 años. Y bueno, este, ¿cómo llegué a esto? Mi, en mi familia no había antecedentes de, de gente que, fuera, que tuviera alguna profesión artística. ¿Tu papá de qué trabajaba? Mi papá era un empleado administrativo, era empleado del Banco de Italia y Río de la Plata, que por aquel entonces era el segundo banco más importante de la Argentina. Este, llegó a ser un funcionario importante del banco este, después pasó a trabajar en las empresas del que era presidente de ese banco, que se llamaba Juan Balbi, y fue un, un administrativo toda, toda su vida. Este, era buena gente, de verdad, era buena gente. No me cabe y, duda, porque ya, vos sos un buen tipo, así era, que tenés que ser de buena te Voy a contar una anécdota muy íntima. Mi papá murió el, el 30 de abril del 85, yo, yo era asesor del presidente Alfonsín de manera que bueno lo estábamos velando el primero de mayo este y estaba una de mis sobrinas con mi mamá a la que llamaban Joya Joya en italiano quiere decir alegría y de repente bueno una gentileza del presidente llega una corona que dice presidencia de la República y entonces mi sobrina dice mira Joya el presidente mandó una, una corona y la dijo sí Don Pepe se lo merecía. Más allá de cualquier otra especulación. ¿no? Y es, es verdad, se lo merecía. No me cabe duda. Y, y con Don Pepe y con tu mamá, vos decís que no, no estaba la, el tema de, del no. arte, o sí estaría, pero no como vocación. ¿Vos cómo llegás a, Llego porque yo, a la yo, actuación? Yo, yo escuchaba mucha radio hasta el día de hoy. Yo de pibe este, vivía pendiente de la radio con sus teleteatros y, y la música, muy, muy aficionado, muy aficionado. Y además en el doxur había dos cines, el Eden y el Select. El Select prácticamente daban casi siempre cine argentino. Y yo iba mucho al cine y yo salía del cine, no sé si a vos te pasó, salía del cine y miraba la foto que estaba en la puerta, de la que correspondían escenas de la película. Este, y yo quería hacer los cinco grandes del buen humor, yo qué sé, quería ser tepearia, este. me gustaba Sandrini, me gustaban los actores que, argentinos, más allá de él, que también los escuchaba por radio, y siempre me gustó, bueno, hice la primaria, hice la secundaria, y, y me empezó a interesar eso, pero dije yo para trabajar de esto, yo tenía la pretensión de, de hacerlo y de vivir del trabajo de este. O sea, además de la vocación, querías profesionalizar. Sí me, pare, sí, me parecía que era lógico, pero para eso te tenía que preparar. Y en el secundario el Colegio Roca de Belgrano, un compañero que, que estudiaba trompeta me dijo: che, yo voy a un lugar que se llama Conservatorio Nacional de Música y Arte Cénico. Me parece que ahí enseñan a ser actor. Y ahí me fui a, a Callao y las Heras. ¿Que tenías 17, 18 años? 17, estaba por terminar el secundario. Y averigué cómo, cómo se, cómo, si había examen de ingreso, efectivamente había examen de ingreso, y entré ahí, la, la, la suerte quiso que yo pudiera ir ahí, y me formaron éticamente, profesionalmente, me despertaron la, la, la imaginación, y bueno, yo, me, yo que no me acuerdo bien cuándo fue, pero un momento le dije a mi viejo, yo quiero ser actor. Supongo de haber entrado en pánico, te puedes imaginar, en una profesión tan azarosa, tan irregular, pero me acompañaron, me ayudaron mucho para que yo lo pudiera hacer y tuve la suerte, la inmensa suerte, vos comprenderás, de que tuve la oportunidad de mostrarle que lo que quería hacer lo pude hacer y, y lo hacía con, con cierta idoneidad. Eh, y hasta, eso es valioso y por y hasta acá sí muy valioso mucha suerte es una suerte extraordinaria bueno, suerte talento, trabajo, compromiso, el apoyo de ellos claro. que sin duda también te pero confiar, claro, porque ¿no? me permitieron estudiar O ellos, desde cuando... el amor, aunque no confiaban te dejaban hacer tu camino, pero bueno es, esa es una decisión a mí me pasó también con mi hija con mi hija menor con Micaela que un día dijo quiero ser actriz. Casi no morimos ni más, porque ya les conocíamos bueno, pero, pero, la por eso, pero eso ya es diferente. No, es peor, es peor porque ya sabes lo que es. Este, pero, pero tuvimos suerte en ese sentido, y con mi hija también. Y eso que vos decís, ¿no? Que cuando uno, uno los ve en el teatro, en la televisión, en el cine, uno ve, los ve actuando. ¿Cómo es el actor fuera de, de cuando las luces se apagan? Mirá, chino, yo tuve una, una pretensión era andar por la calle con libertad y ser, después supe que lo que quería era ser un ciudadano. Y me parece que eso lo logré. Yo soy un ciudadano cuyo oficio es el de actor. Pero yo no vivo de actor, yo soy tra trabajo de actor. Y mi aspiración es la de ser un ciudadano. De ahí también, supongo, debe venir el compromiso político. Digo, yo, imagínate, cuando entré a la profesión en el año 62, yo quería ser socio de la Asociación Argentina de Actores. Por aquel entonces tenías un periodo de dos años, como digamos, no, no sé cómo se llamaba, se administrado que en esos dos años tenías que hacer algunos aportes para que te dieran el carné de cuero, que era el de. <risa> <risa> y así fue. Y en el 62 presenté mi solicitud de socio, al 64 me dieron el, el carné definitivo. Y ahí me interesé por los compañeros, que eran compañeros que trabajaban, los dirigentes eran dirigentes a honor en el periodo de dos años, Se, había mucha renovación porque nadie quería quedarse mucho el, tiempo. En, no, claro, lo que queríamos era ser actor. Y, y ahí, y ahí me, me, me involucré. Y entonces este, yo en realidad ingresé a la política a través de la política sindical de la, de la Asociación Argentina de Actores, en el 72 me tocó... Este, ser elegido y, bueno, y después pam, pam, una historia muy larga. Pero para mí fue una experiencia extraordinaria, porque además era un sindicato este, que no tenía una, una orientación política definida por la propia naturaleza. O sea, tenía una orientación política, pero no partidaria. No, no partidaria. Era imposible, porque era muy variopinto el, el conjunto de, de gente que pertenecía. Porque había compañeros del socialismo, del peronismo, del Partido Comunista independientes, Del PI, gran compañero Mario Luciani. Mario Luciani. Pero tenías, te, al, en las discusiones que eran tremendas y prolongadas, y éramos jóvenes, y era siempre temprano, ¿viste? era siempre temprano. Este, pero había algo superior. Nosotros sabíamos que había algo que estaba por encima de nosotros, que era lo, lo que teníamos que que, que encausar, que mejorar, por lo cual, por lo cual pelea, que era la causa de una, de una, de un ejemplo extraordinario, el más glorioso de todos de la solidaridad, que es la tarea, la tarea gremial. Así que eso nunca existió, jamás existieron esas diferencias, jamás, jamás. Y, en, y particularmente cuando en el 64, encabezados por Carrera y otros compañeros. Hay un movimiento importante en la Asociación de Actores. Los jóvenes, digamos, los más jóvenes se hacen cargo y produjeron un cambio fundamental en la Asociación de Actores y mejoras que hasta el día de hoy son un ejemplo en el mundo. Nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Actores y han tomado de nosotros algunas de, la, de las cosas que, que lograron esos muchachos en aquel entonces, que por ejemplo el pago en la entidad. Los actores argentinos cobramos en la Asociación de Actores. Esto evita el desgaste de que algún, algún actor tenga que ir a pelear por, su, por la digamos, puntualidad de su pago. Esto lo hace la Asociación de Actores, que es la que está en esa tarea. La representa. Sin, rah, sin el desgaste que implica una, una situación enojosa con algún empresario. En un laburo que dice, no, lo que pasa es que no estás en tipo y te, y te sonaron. <laughs> Y volviendo un poco para atrás, vos arrancaste casa 62, 64? Eh, ¿Qué empezaste? Por el cine, por el teatro, la televisión que era muy incipiente. No, la, empecé por la formación que nosotros teníamos en la formación teatral. La televisión grabada, el video empezó en el 61 y nosotros preguntamos a ver si corría algún riesgo el teatro porque se veía venir que era una cosa importante y Cunil. Que fue el creador y el director hasta que se jubiló, un catalán extraordinario, que entonces le preguntamos, no os preocupéis, no os preocupéis, el público necesitará tomar el olor del actor y el teatro va a estar siempre tenía razón. Pero la formación era teatral. Y si podíamos ligar un bolo en, en la televisión, mejor. Y si llegabas a hacer algo en ¿Y cuál fue tu primer, el primer programa de televisión? Que vos tuviste un determinado protagonismo. No, pasaron unos cuantos años, dice. Yo hice algunas cosas sueltas. El primer programa que tuve más o menos fijo fue La Nena. No sé si vos... Sí, me acuerdo. ¿Te ¿me Sí. Bueno, yo hacía... El, el novio de Marilina. Marilina Ross, yo Rigo, y vos, claro. Y Osvaldo Miranda. Exacto. Bueno, yo, yo por sí. lo menos te descubro, como muchos que te habremos descubierto, en La Tregua y este, en La Patagonia Rebelde, que además eran, se deca el 70 tenía una implicancia política, oh, dos obras muy fuertes. La tregua parece una. Se hizo una atrás, que una atrás de otra. Sí, se firmó entre enero y los primeros días de marzo. La, Pat la Patagonia se empezó a filmar en el sur y se terminó en los estudios Baile, en Don Torcuato. Y terminamos un viernes y el lunes empecé a filmar la tregua. Entonces en el 74. Y fueron dos películas importantes. Digo, porque la tregua que parecía más costumbrista, con un texto de Benedetti, tenía una cosa en el fondo, por lo menos yo lo sentía así, tenía que ver con un mundo que estaba cambiando, con la política. Claro. Y la Patagonia, bueno, es así claramente. Yo siempre cuando alguien eh, quiero explicar este el, la 125, digo, mira, mira la Patagonia rebelde, que lo que pasaba hace un montón de décadas, salvando sí. las diferencias, obvio, sí, sí. es lo que pasa ahora. Es la misma discusión. Es la misma discusión. Y vos con. Con un rol este de, de ese gallego Soto, Estoy ese bien. diálogo con, con, con Soriano, era el que hacía de. El, de, el alemán Schulz. ¿no? Que es una de pocas películas que no es común, porque es una película que tiene acción, que tiene suspenso, que tiene ideología, tiene unas actuaciones. Y una historia. Y además, firmada en las escenas, escenarios naturales, Exacto. grandioso, ¿no? ¿Y cómo, cómo fue después de todo, todo lo que implicó. Yo venía a estudiar en el 75 a Buenos Aires y me acuerdo de las primeras amenazas a muchos de ustedes, incluso por ese tipo de, de filmaciones o obras de teatro similares. Muchos se tuvieron que exiliar. ¿Vos cómo, cómo lo viviste? El elenco de la Patagonia Rebelde estuvo prohibido durante toda la dictadura. El elenco todito. No se lo perdonaron. No, 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 es más, me, me achacaron a mí. Porque alguien dijo, bueno, que está haciendo un personaje, él es un actor, sino, pero mucho, mucho, mucho. Lo hacía gran, de verdad. Con mucha gana lo hacía. Así que, sí, 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 sí. No, bueno. En este, fue, fue, realidad, fue Soto hacía de Brandoni, no Brandoni. Sí, de no, Soto. y amiga, a mí me amenazó en el 74, en, en septiembre me amenazó la AAA, me tuve que ir a México. Esto también fue un poco consecuencia de. Sí, sí, de pues yo te película. lo preguntaba. Claro. ¿Y cuándo volviste? Diez meses después, en julio del 75. ¿Te ¿Volviste a ir, te quedarte? No, 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 no me quedé, no, no, no. Es lo que pude aguantar el exilio, diez meses. Yo fui con mi mujer, con mis dos nenas, que eran niñas, de la primaria. Ellas volvieron dos meses después para terminar el año escolar del hemisferio norte, estábamos en México, este, no, y nos quedamos acá. ¿Y cómo fue vivir esos años? Y fue difícil, fue difícil porque estaba la, la prohibición, eso sí que la prohibición no, no había, no había notas en los diarios, no había televisión, no había cine, no había radio, las radios estaban en poder del Estado. Fue difícil y, y nos ganamos la vida con, con varios compañeros que estaban en la misma situación, este, haciendo teatro en forma privada, los que se animaban a a contratarnos o a llevarnos a su, a su teatro. Y así lo, lo hicimos. Pero al, al, siempre la vida te da la posibilidad de que cuando no te da desquite, te enseña algo. Y eso a mí me, me enseñó una cosa muy, muy valiosa, sobre todo para un actor que siempre tan a la profesión. Este, le perdí el miedo. Perdí el miedo a no estar en televisión, a no estar en las revistas. Hubo diarios como La Nueva Provincia que no nos publicaban ni avisos pagos. Y ese es un, ese es un, un capital que, que guardo, que atesoro mucho: el no tener miedo de que, bueno, se, 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 se limita una parte del trabajo otra. Ya, ese miedo lo perdí hace mucho y por suerte no lo encontré más. Eso es bueno. Yo este, llegaba a mi casa y veía buscar Vida. Ahí fue, este, y a mí me parecía espectacular. Después hubo una película que hiciste parecida a Busca Vida. Se llamó El me, Verso de un, de un me, vendedor ambulante Tristona, sí. este, pero muy linda. Sí, sí. Y después, bueno, Madin Lanús, digo, cosas que, que nos marcaban. Madin Lanús, creo yo, es el único testimonio para el teatro y para el cine después pues, que nos habla de la transición democrática. De qué pasaba, cómo estaba el país en ese momento con recuperación con heridas abiertas, con, con ilusiones, con desilusiones. Creo que, es una, un, bueno, tengo el orgullo de decir que Madén Lanús en el teatro es un clásico del teatro argentino, va a ser, y se va a representar durante muchos muchos años por delante. Tendrán te... que decir eso sí, hacer la salvedad de que la acción transcurre en el barrio de Lanús en 1984-85, si no nos entiende. Que se entienda qué ese es ese momento. A mí hay tres cosas que me marcan. de, Yo no la pude ver en teatro, la vi en, en, en el cine y después la vi mucho en video. Este, el, el monólogo de la Yoli es. Uh, era manso cuando dice por qué no se quiere ir. Después, ese amor que tenía el mecánico que trabajaba con. Este, que no me acuerdo el nombre del actor, un actor gigantesco. Que gigantesco. estaba, el era Un gran perra... Enemigo perra... amigo nuestro se llamó Alberto Busaid. Que el Quique, en el el claro. que se ve que estaba enamorado, dice, que de pronto ella baja en el taxi, dice, hola Quique, tu mamá dice, está bien, dice. Y le decía, Marta Bianca, ¿Sí? estás igual. Y él la miraba y decía, igual a qué. <laughs> <laughs> me alegro que te acuerde. Y, Habla de una sensibilidad que te acuerde de ese diálogo, era y él, y él que estaba paralizado de amor, oh, qué lindo. Y además había venido más como una reina, la había conocido claro. en el barrio y ahora venía de Nueva York. Claro. y él y, con el mameluco. Y ¿no? lo otro que me conmueve es cuando vos vas a buscar a tu profesor. ¿no? El diálogo ah. triste del profesor diciéndote cómo lo cuestionaban. Alguien lo que... se tenía que quedar. Esos diálogos que tenía esta mujer, que eran lisitos, sí, pero que te llegaban a. una conmoción en el teatro, te digo, chino, una cosa. era descomunal lo que pasaba en el teatro. Vos dijiste, y Sandrini. Sí. Sandrini es un actor que te podía hacer reír, sí. te podía hacer pensar, o te podía hacer llorar, por supuesto. Y vos tenés mucho de eso. Uno recuerda al cuñado, recuerda a la nena, es ¿eh? un gran actor de comedia. Y uno recuerda a La Tregua, La Patagonia, o Madden Lanús. Este... No es común actores tan... Bueno, los grandes actores son versátiles, pero que lo hagan, que uno les crea y que lo hagan distinto. Yo hace poco te fui a ver a esta gran obra de teatro que estás haciendo, Para que Les Ama. Y quedé conmovido. Por eso que es talento, es compromiso. ¿Es oficio o, es, o sos así porque tienes la suerte de...? No, bueno, pero tengo... No, 52 años de profesión me tienen que haber enseñado algo. Sí, es oficio, es un poco todo. Es, es, es poder de observación. Este, y además porque es la materia que te da, que te da el, el, el guión. Esa posibilidad de jugar con la emoción y de jugar con, con el humor que, que tiene mucho. Este, y además me, me dio un gusto muy grande que le planteé a Campanella y él por cierto lo aceptó de buen grado y que tiene que ver con la mejor tradición del teatro argentino que es hacer un, un inmigrante que habla en cocoliche que me parece que es este, tiene su encanto no este, este, este polaco que, que sigue soñando con un mundo ¿por porque... qué pensaste eso? Porque, porque, bueno, porque en, en el Sainete. Está, o es tu origen, ¿no? no es don sud que vos dijiste. No, los, los, este, no bueno, yugolavo, yo los bueno, yo los vi, yo tenía. Los alemanes, mi nono no no tenía acento, este, lo, los polacos en el sur los yugolabos. los te... mamás, te digo. Y sí, eso lo vi, pero después en el Sainete estaba eso. El Sainete, que transcurría muchos de ellos en los conventidos donde estaban los inmigrantes, hizo. Una, una tarea de integración en la sociedad de Buenos Aires que es invalorable. Esa tarea que podríamos bien, bien podríamos hacerla ahora y tratar de integrar a los nuevos inmigrantes que están llegando acá desde hace 30 años e integrarlos a la, a la sociedad porque forman parte de, 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 de esta ciudad. En este momento no, no están, no están en ninguna, ninguna forma de la literatura o de la dramaturgia. Y entonces me pareció, porque yo además conocí, tuve un gran amigo polaco, un hombre mayor que yo, y me pareció muy, muy gracioso que, que hablarlo con los acentos. Porque a mí me molestaba mucho cuando era pibe, por ejemplo, escuchar a mi nono, que en lugar de, de, de constitución decía constitución. Era una cosa que decía, pero ¿cómo no puede aprender hace 60 años que vive acá y no puede aprender? Hasta que un día... Un compañero, Nofre Lobero, que es un hombre muy culto, digo, no entiendo por qué hace 50 años, este amigo polaco que yo tenía, hacía más de 50 años que vivía acá, y hablaba como el culo, horrible. La mujer también, que sigue viva, habla mal. Y me dijo, lo que pasa es que la palabra persona viene de person, de por sonido. Uno es el sonido que emite. Si vos admitieras otro idioma que no es el tuyo, no te estarías escuchando. Y a mí me pasó cuando tuve que ir a México a trabajar. En México yo tenía que trabajar hablando mexicano. Y lo logré rápidamente, además por obligación. Pero terminaba el, el, la grabación y yo volví a hablar en argentino porque es la manera de identificar la, la primera claro. forma de identificación por eso no dejan de tener acento, porque no se reconocerían aprendí a entenderlo a mi nono y al, y al polaco y entonces el polaco sigue hablando como el culo pero bueno, qué va a hacer hay que valorar entonces a, a, a los viejos italianos y los polacos y no, claro, porque su idioma es, es, es su forma de identificarse, y en este caso me parece que, que, el, que, le, que le hace muy bien al, al personaje, lo diferencia con su hija, esa hija que lo va a buscar, que es la única que se ocupa de él en una escena extraordinaria de teatro, ¿no? Bueno. Grandioso. Vos decías fuera de cámara algo que me. Yo, que es obvio y no, no lo tenía tener en cuenta. Cuando se estrena una película, se estrenan 50, 80, 100, hay tanques que en sí, 150 sí, salas. Sí. Y la hora de teatro, como decís vos, está en, en un teatro. Se hace ya una vez. Exacto. Esa es la, es la naturaleza artesanal que tiene el teatro, que se hace igual que hace 4 o 5 mil años. ¿Y qué es lo que más te gusta? Tuvieras que elegir el teatro. ¿Sabés por qué? Porque en la televisión vos lo grabaste y se quedó muy bien, después lo editan y un día sale al aire. Pero en realidad vos no sabes qué es lo que pasa con el público. Después te enterás cuando salís a la calle, te cuenta algún amigo o alguien te llama por teléfono. En el único lugar donde vos sabés qué pasa con tu trabajo es en el teatro. No hay intermediarios, no hay postergación. Es en ese momento, el momento de la ceremonia, el público está allí, está contigo o no está, le gusta o no le gusta. Y cosas que además son inmanejables, incorruptibles. El aplauso no hay manera de arreglarlo. Y eso es lo que nos da a nosotros la idea si el espectáculo gusta o no gusta. Eso eso es no una manera de decir, mire, apláudame un poquito más, es también ir, jugar sin red, porque también claro. puede ocurrir que no aplaudan o un no aplauso forzado. Ah, bueno, ¿no? Y cuando no vienen a la, y cuando no vienen, cuando no viene el público, no hay manera. Este, pero es, es, ese contacto es invalorable. Chino, sí, te agradezco muchísimo la invitación. Esto ratifica que está bien que sea un peronista, quiñerista, brandonista. Bien. Había que crear una nueva agrupación. Un gusto, un gusto. Gracias. Gracias, gracias Luis. Chao. Fenómeno. verdadera historia.